días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Paco, por la presentación. Simplemente puntualizar el currículum de lo de menos, lógicamente. Soy colaborador actualmente del Diario de León desde hace años, aunque, bueno, algunas incursiones en el mundo, pero que no se vaya a ofender alguna gente por si acaso. Bueno, dicho lo cual, bueno, agradecer que nos hayáis invitado hoy aquí a presentar este libro, que se habla de Toreno, que para mí es doble motivo de satisfacción porque, por una parte, publicar un libro en los tiempos convulsos de crisis en que vivimos pues no resulta fácil y más, como sabemos, con las aportaciones de varios vecinos y personas interesadas en la temática, ¿no? Y por otra parte, porque a mí me interesa especialmente, claro, por la cuestión lingüística. Este libro, bueno, ha sido una referencia para mí, para tantas personas, antes Ricardo lo señalaba también, quienes nos interesa realmente entender y conocer cómo es la lengua, cómo era la lengua de nuestros antepasados, ¿no? Y este es un libro de referencia, como otros varios, pero me siento realmente feliz porque habéis hecho este esfuerzo por ampliar, revisar y ampliar esta edición, ¿no?, que está llena de no solo de un vocabulario magnífico, que a mí, lo voy a decir, me sirvió también para componer un pequeño y modesto vocabulario de mi tierra, de Noceda del Bierzo. Ahora estaba revisando algunas palabras que, bueno, pues no coinciden exactamente porque aún siendo del mismo, y esto es importante señalarlo, del mismo dominio lingüístico, pues resulta que en el Bierzo hay diferentes dialectos, ¿no? Ya sea porque hay más influencia de lo galaico, de lo gallego, más influencia de lo astur leonés o de lo astur leonés o del leonesismo, de todas estas cosas, que es una mezcolanza increíble, ¿no? Y resulta que Toreno, que estaba muy cerca de Noceda, pues hay palabras que no son exactamente igual. Probablemente la zona del Sil aquí está más cerca, más próximo en todos los sentidos del Pachuezo, claro, en el límite, y Noceda a lo mejor tira un poco más hacia la zona del Boeza, ¿no? Entonces puede más el leonesismo, por decirlo así. Es muy arriesgado y muy atrevido, pero bueno, lógicamente hay gran influencia tanto en la zona del Guadalcarce, que es puramente o bastante galaica, gallega, pero yo creo que Noceda también está muy influenciada, aún siendo dominio astur-leonés o leonés, de lo gallego, ¿no? Podríamos ir analizando cada una de las palabras, ¿no? Asimismo, el libro de Francisco González no solo nos muestra este magnífico, estupendo vocabulario toreniense, sino que además recoge tantos aspectos de lo que ahora se llama, o se podría llamar como cultura inmaterial.